Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con 4 minutos, día martes 9 de junio, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino, especial Unión La Calera Femenino por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, donde puedes seguir nuestro streaming y también en nuestras redes sociales @tuzonax en Instagram y en Twitter y las redes sociales, por supuesto, de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en nuestro Facebook, en nuestro, perdón, nuestro Instagram, nuestro Facebook, Ataque Directo FM, femenino masculino, y en nuestro Twitter, @ataquedirecto. Antes de comenzar este especial que tenemos del cuadro calerano, donde vamos a hacer nuestra segunda rifa acá en nuestro programa, tenemos que hablar de lo siguiente, que es lo que pasó el día de ayer y el día de hoy respecto al fútbol femenino nacional 2020 y cómo se va a llevar a cabo este torneo de transición que se habló el día de ayer. Este torneo de transición se va a llevar a cabo solamente para la primera división femenina entre los días 4 de octubre hasta el 13 de diciembre. Obviamente todo esto con una posible evaluación debido a la pandemia que nos habita a nivel global, que es el coronavirus. En este torneo de transición de primera división se van a dividir los 16 equipos en 8, en los grupos A y los grupos B, que son los siguientes. El grupo A, Santiago Morning, Palestino, Everton, Deportes Temuco, Universidad Católica, Deportes Iquique, Santiago Wanderers y Deportes Puerto Montt. Por otra parte, el grupo B lo comanda Colo-Colo, Deportes Antofagasta, Universidad de Chile, Audax Italiano, Arturo Fernández Vial, Universidad de Concepción, Deportes La Serena y Cobresal. Dentro de esto, de esta fase regular que se llevaría a cabo en estos grupos, se van a enfrentar en 9 partidos de ida y vuelta. Y los dos mejores segundos estarían jugando un torneo de playoff, que serían las semifinales, obviamente en cancha neutral. Y la finalísima también se llevaría a cabo en una cancha neutral, que sería el día 13 de diciembre. Eso por un lado con respecto a la primera división. Y la mala noticia para las categorías sub-15, sub-17 y primera B es que no va a haber temporada 2020. Por un lado, aquí hay un tema que hay que verlo también desde el lado de seguridad, que es, desafortunadamente, aún las muchachas de los equipos no cuentan con la seguridad que los equipos masculinos sí la tienen para resguardar a sus futbolistas en caso de esta terrible pandemia, pero creo que también a los equipos de primera división B, por lo que estuve averiguando al respecto, incluyendo a nuestro equipo que es Unión Calera, no nos avisaron sobre esta reunión y creo que ahí también tiene que haber un mea culpa y una autocrítica para poder brindarnos a nosotros la seguridad de lo que va a suceder con nuestras jugadoras, con nuestros cuerpos técnicos y no enterarnos a través de las redes sociales. Yo en lo personal agradezco a Carlos Tolosa, delegado del cuadro de Fernández Vial, que él a mí personalmente me brindó la información y en lo personal yo se la brindé a la profesora Carla, pero creo que si hay delegados en las categorías de primera B, ellos deberían haber sido los primeros en saber esta información. Profesora Carla, ¿cómo está? Buenas noches, un placer tenerla nuevamente. Bueno, ya usted está al tanto de lo que está aconteciendo con el fútbol femenino nacional. Sí, buenas noches a todos, a todas las muchachas, a nuestros auditores, la gente que nos sigue. Bueno, sí, lamentablemente ya estamos enterados de qué va a pasar con el fútbol femenino, en este caso la primera vez. Y claro, reiterar la situación de cómo nos enteramos de esto, que hubiese querido yo al menos, yo seguramente otros delegados, que fuese algo directamente de gerencia, de la NFP. Más allá de la decisión, si estamos de acuerdo o no, o por distintos motivos, que sea de forma más directa para los que estamos involucrados e insertos en esto y no habernos tenido que enterar por otras páginas o la prensa. En ese sentido, ahí yo tengo como sentimiento encontrado, como lo comentaba anteriormente, pero opinando o entendiendo cuál es la situación, claramente yo puedo estar a favor de esta situación porque había muchos equipos que no estaban tampoco con sus jugadoras listas, no había cuerpo técnico, perdón, no había jugadoras, más que cuerpo técnico en Melipilla, en este caso, en Barnechea, habían comenzado su trabajo con un mes de anticipación con respecto a lo que tenía que haber sido.
Entonces, en ese sentido, claro, podemos entender. Y además, claro, o sea, también es un riesgo, seguramente, ya, volvamos a entrenar, pero si no tenemos las condiciones sanitarias, no podemos sanitizar, etcétera, no hay un seguro que esté ahora corriendo de la NFP y que me diga, ya, si pasa esto, pensemos lo peor, si ellos me van a ayudar. Entonces, en ese sentido, si ponemos en primer lugar la salud de las chicas, vamos a estar siempre de acuerdo. Es lamentable porque a todo el mundo nos atacó este virus, pero entendamos que la salud es lo primero. Ahora, igual nosotros vamos a estar evaluando la interna como equipo, como ya lo hemos hecho antes en otras situaciones, en el verano, vamos a tratar de organizar algo y también tenemos ahí unos contactos bien importantes para que nos colaboren con el tema de sanitización. Es una idea, lo tenemos que evaluar porque un año sin fútbol es demasiado. Quizás intentarlo, si la primera A lo va a poder hacer, consultar, gestionar e intentar armar, aunque sea un hexagonal, un cuadrangular, pero yo siento por mi parte que necesitamos el fútbol y podemos, si nos organizamos bien, llevar a cabo eso, pero no, nada confirmado, es una idea para no pasar todo el año sin jugar, más que nada, pero eso, igual dentro de todo el campeonato va a ser corto, la temporada va a ser un torneo de transición, 2 meses, finalmente, como varios coincidimos, el objetivo puntual es para sacar el segundo grupo de la Libertadores, que va a ser jugado en Chile. Así que por ese lado había que seguramente tener esa competencia para no sacarlo por secretaría. Sí, efectivamente, como tú señalas, también está el factor del cupo de Copa Libertadores, que lo tendría en este caso el campeón de este torneo de transición, pero como tú bien señalas, y estoy totalmente de acuerdo, el cuadro de Unión La Calera no vamos a parar, vamos a seguir trabajando, se vienen muchas cosas que tenemos que realizar, y obviamente las muchachas igual están conscientes de eso y están con las mismas ganas y la misma motivación por ya retomar el fútbol con todo cuando ya toda esta situación que estamos viviendo se pase y volvamos a la normalidad sin ningún problema. Quiero agradecer a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos por la señal de Tu Zona X. Ya se viene la rifa, ya vamos a hablar con nuestra invitada. Y ahora quiero darle el pase a nuestra panelista invitada del día de hoy. Quiero excusar nuevamente a Chelita, que por problemas técnicos no pudo estar el día de hoy, pero también ella es parte del cuadro de Unión La Calera, ella quiso estar presente el día de hoy y compartir con nosotros. Sofía Pavés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están por allá? Por acá todo bien. Acá estamos reemplazando a la Chelita. Es un poco difícil reemplazarla a ella, pero vamos a ver qué se puede hacer. No, desde la casa. Sí, esta es la semana de Unión La Calera. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook, Unión La Calera Femenino ANFP, en el Twitter, @ULC Femenino ANFP, y en el Instagram, Unión La Calera Femenino ANFP. Así que ahí pueden escribir. Ya hemos subido material de la entrevista que realizamos a nuestra capitana de la Sub-17, Luisa González, y tras cartón ya subiremos material, por supuesto, de esta entrevista que le haremos también a una de nuestras jugadoras que no la ha pasado muy bien en esta ocasión, sufrió un accidente, por eso con el club nos movimos y realizamos esta rifa, y agradecer por supuesto a todos aquellos que compraron números y también que nos brindaron los premios que vamos a estar sorteando en el transcurso del programa. Nuestra invitada del día de hoy, ella es proveniente desde Colombia. Comienza su carrera futbolística en el año 2010 jugando en el cuadro de Alianza Fútbol Club. Desarrolla su carrera en su país durante 6 años y en el año 2017 comienza a vivir su experiencia futbolística en Chile, particularmente en la comuna de Cerro Navia. Pero en el año 2018 llega a Unión La Calera y desafortunadamente, como señalé al principio de esta introducción, sufrió un accidente. Está ya recuperándose, recomponiendo energías, y la solidaridad nuevamente del cuadro de Unión La Calera se hizo presente para ayudar a nuestra jugadora. Valentina Romero, ¿cómo estás? Desde Colombia, buenas noches. Ojalá desde Colombia, pero bueno, desde acá de Chile, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, por hacerse presentes, gracias por estar ahí apoyando,
preocupados también, preguntándome cada vez cómo estoy, cómo va todo. Así que bueno, gracias, y gracias por la invitación también. Me agrada estar aquí. Oye, nos llegó un posteo acá del profesor Gonzalo Briseño. Dice lo siguiente, en base a lo que estábamos hablando en la introducción del programa, se los voy a compartir. Considerando la medida, no está mal a suspender la primera B. Jugadoras no tienen contrato para su propia seguridad. Desde el punto mencionado, es mucho lo que tiene que perder aquellas jugadoras de primera B. Los presidentes de los clubes no apoyan del todo el fútbol femenino. Por norma general, las jugadoras seleccionadas en distintas categorías deben tener competencia. Hay muchas competencias en lo pronto. Y ese es un punto muy importante, profesor Gonzalo, que le quiero responder, que uno de los motivos por los cuales también se quiere retomar paulatinamente el campeonato de primera división es porque la selección chilena tiene que jugar el repechaje ante Camerún por los Juegos Olímpicos Tokio ya 2021. Así que eso también queríamos aclarar al respecto, porque se está trabajando en eso por parte del staff técnico que dirige José Letelier. Eso quería responderle acá al profe. Valentina, retomando la entrevista, cuéntanos, ¿cómo surge tu pasión por el fútbol y por qué te decidiste ya a ser profesional? Como dice ahí, en el 2010 empecé, digamos, en una escuela como tal, pero claramente desde mi infancia. La verdad es que esto es algo como que ha sido de siempre, intrínseco, porque bueno, por mi parte no tengo familiares futbolistas, entonces ha sido como una pasión que ha existido siempre. Claramente soy hincha de un equipo de Colombia, que es el América de Cali, y bueno, siempre iba al estadio con mi familia, después con mis amigos. Entonces de ahí nace quizás la pasión directamente por el fútbol, pero bueno, yo era de las que salía a jugar en la calle con mis amigos, y la gran mayoría de mis amistades eran hombres, entonces bueno, yo me juntaba con ellos y me la pasaba pues jugando en la calle, con los balones, con botellas, con lo que hubiera, descalza. Entonces siempre hubo pasión, y en Colombia en el 2010 aún no había fútbol profesional. Lo más cercano a lo profesional que había era como torneos nacionales, y tampoco se veían muchas oportunidades como para llegar a esos torneos. O sea, la competencia era bastante dura. Entonces yo empecé jugando pues en un equipo con hombres, y después nos hicimos el equipo femenino con las chicas que iban llegando pues al equipo. Entonces nuestra primera interacción con el fútbol fue con hombres. Entrenábamos con los hombres y el profesor nos entrenaba tal cual como ellos, la misma intensidad, la misma intención, el roce el mismo. Entonces en realidad era bastante, o sea, ganábamos demasiada fuerza, ganábamos mucha experiencia. Y después, bueno, nos hicimos el equipo femenino, saliendo de allí mismo, del masculino, y creamos pues el equipo Alianza, en el que yo fui también parte de las fundadoras. Entonces también estuve acompañando el proceso desde un inicio, desde abajo, y enfrentándonos pues a equipos que ya estaban compuestos y que llevaban años. Entonces ya sabía pues lo que era empezar de cero. Y nada, feliz de vivir esos procesos, porque yo creo que son los más gratificantes cuando uno va ganando cosas. Entonces se va generando un lazo más fuerte. Profesora. Sí, exactamente. Bueno, agradecer, saludar a Valentina por estar esta noche con nosotros. Quería consultarle con respecto a esos primeros momentos, esas primeras experiencias que tuvieron como equipo. ¿Cómo fue ese proceso, la relación de tus compañeros varones con las damas? Y si nos puedes también comentar alguna situación que desde ese equipo te ha marcado para seguir ahora como futbolista o tu ímpetu como futbolista. Bueno, la verdad es que el primer impacto a empezar como a entrenar con hombres, claramente es que uno está expuesto a que los hombres juegan para ellos.
Entonces, pues a uno como que no la tienen en cuenta mucho porque pues ellos se creen mejores. Entonces ahí como que lo ignoran un poco a uno o le son indiferentes. Entonces desde ahí nace, por ejemplo, mi pasión por mi posición, porque yo, a mí, mejor dicho, me da mucha rabia que me hagan como figurita o jugadita. Entonces eso empecé desde Colombia con eso, pues con los hombres, y desde ahí nació mi pasión por mi posición, porque siempre he manejado la misma posición, que es de volante de contención. Entonces, nada, jugando con los hombres es como que vos tenés que ir al choque sí o sí con ellos, porque si no ellos se agrandan y te empiezan a hacer figuritas y a dejarte ahí tirada. Entonces, nada, con los hombres yo creo que la mejor experiencia es esa, como aprender de todo eso. Y bueno, las primeras experiencias ya con el equipo femenino recién armadito y todo, fue maravilloso. En realidad yo creo que fue lograr primeramente mi primer sueño como futbolista, pertenecer a un equipo totalmente femenino. Entonces, nosotras lo que nos sobraba era corazón. Entonces, llegábamos contra equipos que ya estaban armados y claramente los equipos a uno lo ven como por arriba del hombro. No les gusta mucho que lleguen equipos nuevos o se quieren llevar pues claramente las más buenas de nuestro equipo. Entonces, nada, nosotros como que nuestros primeros pasos fueron bastante fuertes. Igual, el profe que nos entrenaba siempre nos trató como futbolistas, nunca como las niñas, aunque nosotras en el equipo teníamos personas de todas las edades. Éramos más como las menores de edad, pero también teníamos mayores de edad o teníamos niñas de 10 años con las que ellas jugaban igual con nosotros, porque era un equipo que recién se estaba armando. Entonces éramos las que estábamos nomás, no, casi nunca teníamos cambios. Entonces lo que nos caracterizó desde siempre fue el corazón, jugar con el corazón y nunca bajar los brazos, nunca rendirnos. Entonces desde ahí aprendí mucho, mucho eso, que el partido no se pierde o no se gana hasta que suena pues el último silbato. Entonces siempre luchando cada minuto, cada balón, nunca dar un balón por perdido en ese entonces. Y bueno, de ahí aprender a jugar fútbol igual es difícil, porque uno juega por diversión cuando juega en la calle, cuando juega con sus amigos, pero ya aprender un esquema, aprender una táctica a esa edad, no es como algo tan facilito que a uno se le dé pues así como de la nada. Hay que estudiarlo y mucha disciplina también. Entrenábamos también como 4 días a la semana, fines de semana partidos. También la preparación física también nos la hacían súper fuerte, subir cerros. Entonces, nada, yo creo que una de mis mejores decisiones fue esa. Antes de darle el paso a la Sofi, tenemos varios posteos para Valentina. Vamos con la Liz. Dice acá, Romero, una gran y linda persona, muy alegre. Parce, estás pasada a tierra, escribe acá nuestra jugadora del cuadro de Unión La Calera. La pasada a tierra. Está ahí interna. Acá nos escribe también la Muriel Rodríguez, grande parcerita, una máquina. Acá también escribe la profesora Paola con respecto a la introducción que hicimos del programa, que está dando que hablar acá en las redes sociales. Las condiciones de la primera vez son pésimas. No tienen garantías en salud, sueldos, infraestructura que nos otorgue seguridad en las condiciones actuales. Totalmente de acuerdo, profesora, y en lo que habíamos hablado al principio. La primera vez sí o sí debe estar en competencia. Selección Chile, Libertadores. También te manda saludos, dice Romerito, mi bestia dentro del campo de juego, Charlie Montes, Romero más hermosas y la partner. Y acá la profesora Pau dice nuevamente, estoy segura que esta bestia se recuperará 100% paso a paso y tiempo al tiempo.
Solo no dejes de soñar. Y finalmente, la Eli Manzano, mi parce, una gran compañera y jugadora. Amo tu garra, excelente potencial. Ya, Sofi, ¿qué pregunta le tiene a la parce en estos momentos? A la parce. Bueno, primero mi admiración a Valentina, tiene una resiliencia gigante, yo se lo he dicho varias veces, admiro su garra, la admiro como persona. Y mi pregunta es la siguiente, ¿algún partido que ella la haya marcado jugando allá en Colombia, algo que le haya quedado para el recuerdo como para siempre, algún partidito por ahí que recuerde? Bueno, la verdad es que tengo muchos, pero... yo creo que el partido que me marcó, yo creo que la vida, no solo en Colombia, sino en la vida en sí. Bueno, yo, por ejemplo, en Colombia, yo era la capitana de mi equipo de Alianza y nosotras habíamos recién empezado a jugar la liga, como les digo, la liga interna, la que es de ahí de la ciudad. Y depende de esa liga, el ganador va a jugar las nacionales. Nosotras, siendo un equipo nuevo, totalmente nuevo, nos arriesgamos, lo decidimos como equipo y nos incluyeron en la liga de la ciudad. Entonces, yo en el 2014 me fui a probar al mejor equipo de Cali en ese entonces, que era la escuela Carlos Sarmiento Lora. La verdad es que indiscutiblemente era y sigue siendo, pues, de las mejores. Entonces, en el 2014 hice parte de ese equipo, estuve allí un par de meses y la verdad es que, bueno, las condiciones y yo te puedo decir que incluso en ese momento era totalmente profesional sin haber liga profesional, o sea, los entrenamientos eran tremendos, el lugar también era gigante. Entonces allí estuve y lamentablemente por consecuencia de mi misma decisión tuve que salirme del equipo y volví a mi equipo Alianza. Entonces, después de volver a Alianza, ahí fue cuando entramos, pues, a la liga nosotras. Entonces ya nos enfrentábamos, pues, a todos los equipos. Entonces, entre eso estaba también la escuela Carlos Sarmiento Lora. Y como siempre eran las mejores, eran las que siempre ganaban. Entonces, yo no sé, pero nosotros, yo creo que como equipo nuevo, yo creo que lo más motivante para uno es como darle la pelea al mejor. Yo creo que ese es como el pensamiento siempre, como ya si juguemos bien o no se nos den las cosas, hay que entregarlo todo y darle la pelea al que se dice que es el mejor, porque es eso lo único que a uno pues lo llena de satisfacción. Entonces, claro, nosotras nos enfrentamos a ellas y si bien el partido de ida, que fue como nosotras de locales, ellas fueron y nos ganaron, y sin embargo nosotras nunca dejamos de correr, siempre estuvimos ahí peleándola, bueno, yo como les digo, yo que soy volante de contención, entonces siempre estaba ahí como cortándolas, entonces eso, claro, generó cierto roce donde se sentía como si fuera un clásico. Entonces, en el partido de vuelta, nosotros en la parte de arriba, en la delantera, teníamos una niña que era increíble. O sea, era realmente increíble. Era chiquitica, pero rápida. Sí, era una ratica jugando arriba. Entonces, y era muy, muy buena. Entonces, claro, teníamos a ella y era nosotros... Lo único que hacíamos era mandarle balones aéreos a ella para que los corriera y peleara. Ese era nuestro juego, contra ellas, claramente, porque no había forma de ganarles a ras de suelo, porque eran muy buenas y uno tiene que ser realista. Entonces, en ese partido, ellas nos iban ganando
y después nosotras la peleamos y fue tanto que en una de esas tantos balones aéreos lo ganó nuestra compañera, entonces hizo el gol. Entonces, claro, un partido 2-1, el peor equipo contra el mejor equipo, porque nosotras de últimas en la tabla y ellas de primeras. 2-1 un partido y ellas de locales, no, pues más estaban así alteradas y cómo nos hacen un gol y cómo va. Entonces ya empezaron se empezó a calentar el partido y ese partido fue brutal porque nosotras ya se acabó el primer tiempo y no parábamos, no nos podíamos quedar quietas, teníamos que estar en movimiento porque si nos enfriábamos perdíamos porque nosotras teníamos obviamente menos estado físico que ellas, entonces no, la verdad es que ahí todo el tiempo en movimiento. Y después, en el segundo tiempo, claro, salimos así también, con la misma garra, el profe solo nos dijo, ustedes juéguensela por lo que quieren demostrar que son. Y nosotras éramos eso, corazón, éramos solo corazón. La verdad es que yo no les puedo decir nada, no, teníamos ya la táctica de, no sé, jugar así, o atacarlas de esta forma, no, para nada, nosotros la cabeza era, démosle la pelea, que les cueste, si nos van a ganar, que les cueste, y así fue como jugamos el segundo tiempo también, y la cosa es que ellas hicieron un gol, y no, el árbitro dijo que estaba fuera de lugar, entonces más se calentaron mucho más, entonces después cometían faltas, nosotros cometíamos faltas a ella y el partido se calentó mucho, al punto que se formó una batalla campal de equipo contra equipo, entonces no. ese partido la verdad es que me marcó la vida porque... Y usted ahí se fue al ring, ¿no? ¿Cómo? ¿Se fue al ring? ¿Estuvo involucrado o no? ¿O solamente fue mera espectadora? Mira, es que yo era la capitana, entonces yo empecé a separarlas y no, no peleen. Y claro, yo sacándola. Habían unas que ya estaban llorando, pues la más chiquitica. Entonces era como, no, agrupemos. Además estábamos nosotras de visita, o sea, se podía meter todas las categorías y ahí nos dejaban hechas polvo. Entonces, no, para afuera, yo sacándola. Pero la verdad es que todo se salió de control, así que nos tocó irnos como casi corriendo. Wow. Claramente, bueno, eso me marcó además porque claramente nos expulsaron a nosotras de la competencia como a ellas también. Entonces, la verdad es que ahí yo creo que si me marcó a mí, también las marcó a ellas. Totalmente. Inolvidable. Sí, pero la verdad es que... Sí, totalmente. Claro, la verdad es que eso nos marcó no solo como experiencia de vida, sino también como equipo, porque eso la verdad es que nos unió de una manera impresionante. Éramos una sola en el campo, eso nos, mejor dicho, nos hizo crecer de una forma personal y grupal bastante fuerte. Oiga, mi estimada Luis, mi estimada Valentina, siguen los saludos para usted. Ha escrito mucha gente en nuestras redes sociales. Acá la capitana, Camila Vargas, tremendas invitadas, tremendas crack todas. Luisa González, que la tuvimos el día de ayer, dice lo siguiente. Quiero saludar a la profe Carla y a la profe Paola y a las jugadoras adultas a luchar por ser el mejor equipo y a ustedes en especial a Ataque Directo. Muchas gracias, Luisa. Acá la Isi Muñoz te escribe... Parcerita la mejor, Charlie Montes, Diana Valentina, soy tu fan. Acá nuestro compañero de tercera división, Alexis González, de Ataque Directo, también le manda saludos al equipo de Unión La Calera. Y el profesor Carlos Rojas, del cuadro de Atlético Central, también manda saludos al cuadro de las Cementeras. Y Gabriela Romero dice, te amo, eres la mejor, mi favorita y la más fuerte. Ya que se nos fue gran parte
de la primera media hora, porque nos queda ya una horita de programa, se nos fue bastante rápido y agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo. Recuerden utilizar el hashtag Semana Unión La Calera Femenino en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba ULC Femenino ANFP, en nuestro Facebook fanpage Unión La Calera Femenino ANFP y en nuestro Instagram Unión La Calera Femenino ANFP. Así que sigan agregándonos en las redes sociales porque estamos haciendo un trabajo muy arduo para informar la realidad que está pasando con nuestras muchachas en todas sus categorías. Profesora, ¿qué le parece si vamos a la rifa en estos momentos? Perfecto, sí, vamos a hacer entonces el sorteo con las muchachas. Bueno, hemos estado en esta campaña ya durante un mes aproximadamente. Ha sido bastante exitosa, mucha gente nos colaboró. Así que agradecer a toda la gente que estuvo pendiente y a toda la gente que también que donó premios, así que se formó ahí una sinergia bastante positiva. Camila Vargas de Linterna nos va a estar ayudando también. Para este sorteo vamos a ir comunicando a las personas que van a ganar. ¿Ya? A ver, el primer premio que vamos a sortear, y yo creo que va a ser el más, o lo dejamos para el final. ¿Qué me dices tú, Gonzalo? Porque tengo la camiseta fotografía del equipo. ¿Qué hacemos? Para el final. Para el final, lo mejor para el final. Lo mejor para el final. Esa es la actitud. Lo mejor para el final. Entonces, ahora comencemos a sortear el horno microondas, ¿te parece? Ya, vamos con ese. Vamos con ese. Acá de la interna yo voy a sacar el numerito de los 250. Ahí Camila en la interna me va a avisar. Estamos haciendo una aplicación online para esto. Les indico enseguida cuál es el número ganador del horno microondas. 248. Así que le voy a informar a Camila por la interna porque ella me va a ir avisando si está o no. El 248 entonces es el número que nos salió acá en el sistema. Que sería el ganador. Estamos esperando que Camila nos responda. Y recordemos, por supuesto, que tenemos otros premios, tenemos los guantes Huemul, balón de fútbol, tenemos las clases con la profesora Fernanda Opaso y la camiseta autografiada por las muchachas de Unión La Calera. Ahí estoy esperando la respuesta de nuestra capitana, porque ya es la que estaba manejando. Y la camiseta Futsop a elección, que ahí la persona ya que se gana ese premio va a poder elegir qué camiseta va a querer. Obviamente Unión Calera, ¿cierto? Todo el rato. Ya, tenemos ganadores en estos momentos. Sí, el horno microondas se lo lleva Franco Monasterio. Franco Monasterio, muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Franco, acá me dice Camila en la interna que compró más de 20 números. ¿Les cuento quién es Franco Monasterio? Cuente. De poquito lo voy a ir conociendo. Ah, ya sé quién es. Me equivoqué yo. ¿Sí? Bueno, Franco Monasterio, para que las muchachas los vayan conociendo y el resto del equipo, él es hincha acérrimo de Calera. De hecho, está y hace muchas gestiones para la barra y para el mismo equipo. Y él hace poquito nos contactamos en verdad, y estamos también ahí haciendo unas cosillas para el equipo. Así que bien merecido el premio a Franco, porque se la está jugando con nosotros. Así que para que lo tengan ahí anotadito. Gracias por la colaboración. Sí. Felicitaciones, Franco, sí. Y muchas gracias. No, al contrario, también agradecer a Franco por todo lo que está haciendo por el cuadro de Unión La Calera y todo el trabajo que se ha ido realizando en la interna, gracias a él, porque es un apoyo muy importante para ustedes, que la idea en este caso es que ustedes sigan creciendo como equipo y profesionalizándose cada día más, porque hay un trabajo por parte de las profesoras, cuerpo técnico, y eso se está viendo reflejado en todos lados. Así que muchas gracias, Franco, a nombre de Unión La Calera, a nombre de Ataque Directo, por todo lo que has hecho por las muchachas. Así que un aplauso para Franco, de verdad, de todo corazón. Y muchas, pero muchas gracias y felicitaciones. Tremendo premio te ganaste, Franco. Premio. Vamos. Sí, tremendo vamos premio. Segundo premio, vamos con el balón. Segundo premio. Ya, vamos con el balón de fútbol. Sí, vamos con el balón. Les digo enseguida. Tenemos que sacar el 248, por supuesto.
Ya, el balón de fútbol también fue una donación. Entendamos que todas las donaciones. ¿Cuál fue el ganador? Antes de comenzar. El número 31. Ahí yo le voy a consultar a Camila y me va a indicar quién ganó el balón de fútbol. Y agradecer, por supuesto. Oye, tenemos posteo acá. Te escribió la Josefa, mi estimada Valentina. Se me había olvidado leer ese posteo. Dice lo siguiente: un abrazo enorme, Romerito. Pronta recuperación y abrazos de gol. Y María Ponce, que aquí nos manda saludos a todo el staff. Estamos esperando que nuestra capitana nos dé el nombre del ganador o la ganadora del balón de fútbol que estamos sorteando en estos momentos. Es Emilia, que es jugadora de la sub-15 del cuadro de Santiago Morning. Así que Emilia se acaba de ganar el balón de fútbol que estamos sorteando en estos momentos. Ahí yo estoy aquí anotando también esto, porque sí, lo vamos a dejar como catastro en el streaming para que estén al tanto, y después dentro de del día de mañana lo vamos a subir a nuestras redes sociales, ya sea de Ataque Directo y también de Unión La Calera. Así que Emilia, ya te ganaste un balón de fútbol, gentileza del cuadro de Unión La Calera. Felicidades a Emilia, una crack esa chiquitita, si no me equivoco, ya sé quién es. Y conozco al papá también. Así la podríamos entrevistar bien. un día de esto ya, ¿sí?, para el mes de julio, porque estamos... Hay varias como ahí, pequeñas cracks. Ahí lo tenemos que gestionar. Oye, Gonzalo, dígame. Quería comentar, bueno, con este último premio, el balón de fútbol, una donación de nuestra portera, Karen Fres. Así que lo quería mencionar, porque siempre Karen está ahí aportando. A veces a lo mejor no puede donar tan seguido por su trabajo, ella trabaja por turno, así que ella siempre está colaborando en lo que sea, así que agradecerle a la Karencita que colaboró con la Romero. No quería dejar de nombrarlo. Claro, tremendo. Sí, sigue los posteos, Karen, acá. Siempre, estás ahí. Sí, por supuesto, sigue los posteos acá. María Jesús Espinosa, vamos Calera, volveremos con más fuerza que nunca. La Luisa nos dice acá: soy la mamá de Luisa, la gran hincha de Unión La Calera, que ahí estuvimos hablando sobre ella al respecto. Y María Jesús Espinosa: saludos, parce, querida, todo el power para ti. Oye, Valentina, antes de pasar al tercer premio, ¿qué te ha parecido el apoyo que te ha brindado el equipo, también la comunidad del fútbol femenino y en estos momentos la gente que está sintonizando esta transmisión? Bueno, en realidad el equipo siempre nos hemos apoyado. A quien sea que le suceda algo, o aunque no le suceda, siempre nos estamos apoyando. Eso creo que caracteriza de cierta forma a Unión La Calera. Entonces, la verdad es que no me sorprende por eso, porque entre todas nos hemos apoyado siempre. Siempre estamos ahí como pendientes de la otra. En estas situaciones, no solo como con lo que me pasó a mí, sino también en la situación país. Yo creo que estamos también pendientes de cada una, que estén bien, que se cuiden, sus familias, todo. Entonces, la verdad no me sorprende, pero sí siempre agradeciendo tanto al equipo como a las personas. Yo creo que el fútbol femenino va para arriba, entonces, bueno, saber que igual en estas situaciones de que son así bajones, también están, eso quiere decir pues que en lo que sea que pase van a seguir y va a seguir aumentando. Entonces, bueno, agradecer a todas las personas que colaboran y que no solo es con el tema monetario, sino con la intención, con difundir, con apoyar, con ver, con compartir, con todo lo demás. Entonces, nada, agradecida, totalmente agradecida. Sofi, ¿qué te ha parecido también esto que estamos haciendo acá, obviamente, con Radio Zona X? También queremos darle las gracias a Fakir por el tremendo apoyo que nos ha brindado en las redes sociales con la rifa, no solamente con la de Valentina, sino que también con Marisela, con todo lo que ha hecho el club, y también brindarle este espacio, por ejemplo, para que tú aparezcas y también tus puntos de vista, tus opiniones al respecto. Bueno, yo encuentro que como programa es vital la difusión del fútbol femenino, que se pueda ver que está creciendo, que existe, y que no es una competencia mala, es una competencia sumamente buena. Creo que es tremendamente aguerrida cada jugadora
que está en esta competencia. Y bueno, a Unión yo llegué este año y la verdad es que me ha parecido un club pero tremenda, o sea, es de un amor increíble, me han recibido con los brazos abiertos y me voy a incorporar muy rápido al grupo humano que tienen conformado y ha sido espectacular. O sea, me he dado cuenta ahora en estas circunstancias donde es como el lado más malo, por así decirlo, que ha sido pero espectacular el apoyo que se ha generado. Hemos generado varias instancias para ayudar ahí a la Chela, para ayudar a la Valentina, para gestionar alguna otra ayuda a alguna jugadora que lo necesite. Y como decía la Romero, es pero espectacular que siempre entre todas estemos pendientes de las otras compañeras, estamos gestionando varias instancias de difusión. Entonces es un grupo que no deja de trabajar y no deja de crecer como grupo humano. Si al final fuera de la cancha también hay un grupo muy consolidado. Estoy muy feliz de todo lo que se está logrando y de haber llegado acá. Oye, ¿qué te parece también? Y te pregunto también a ti, Valentina, esta pregunta se la hacemos siempre a la gente de Unión Calera. ¿Qué te parece el apoyo de tu Zona X como medio independiente, apoyando al club constantemente? Para fundamental, a mí me parece totalmente fundamental. Yo creo que eso nos motiva a nosotras a seguir. Y eso genera también repercusión a través de las redes sociales. Ahorita todo es a través de las redes sociales, entonces que ellos nos apoyen con esto realmente es supremamente importante, porque este es el medio, o sea, esto es lo que ahorita arrasa con todo. Todo se ve por parte de las redes sociales, entonces nada, yo creo que es fundamental y también estoy totalmente agradecida, porque la verdad es que es muy importante y necesario también para tener claras las informaciones, para conocer a las jugadoras, conocer las realidades, tanto como equipo o como personas. Entonces, nada, agradecida también. Bueno, por mi parte me sumo a las palabras de la Romero. Creo que es vital la difusión en estos tiempos donde todo se hace vía internet, entonces me parece fundamental, me parece vital, y que es tarea de todos que vamos creciendo, tanto nosotras como jugadoras, como club, ustedes como canal independiente. Entonces creo que entre todos podemos crecer y formar algo muy bueno y al final que sea por el bien del fútbol, que se empiece a profesionalizar como corresponde. Entonces es vital la difusión. Sí, yo me adhiero a tu palabra, lo que tú decías, Sofi. Al igual que tú, yo llegué a mediados de año acá al club también gracias a este programa y también coincido plenamente contigo. Me encanta el calor humano que hay acá, la cohesión del cuerpo técnico, de ustedes. Me cautivaron, tengo que decirlo con mucha franqueza. Y se está viendo reflejado en este tipo de cosas. Ayer nos fue muy bien con la entrevista a la Luis, ahora nos está yendo muy bien con la rifa a la Valentina, y cada día más estamos haciendo cositas para que el club siga creciendo y también marcamos un hito histórico. Somos el primer equipo de fútbol femenino que tiene un espacio en un programa, ya sea online, radial, lo cual no es menor, y es maravilloso el cariño que le ha brindado la gente al club, las cositas que han ido saliendo, y eso también me pone contento porque eso es el fiel reflejo de lo que tú comentabas. Sí, al final tenemos que ir creciendo, la idea igual es irnos acercando a la hinchada, que nos vayan conociendo para formar más parte del club en sí, porque la hinchada de Galera es una hinchada que tiene un sentido de pertenencia enorme y espero que lleguemos a disputar un partido ahí a estadio lleno pronto. Sí, como dijo la profesora, se va a dar. Sí, ayer, se va a dar. Ayer, bueno, salió también esa idea y va, se va a dar. Yo estoy segura que se va a dar. Como tú lo comentaste, Sofía, también es gratificante y también nos pone contenta a nosotros ver también que las jugadoras trabajan y se empatizan con nuestra propia situación, a pesar de que ya son jugadoras y tienen que entenderlo, digámoslo así, tú vienes llegando, pero no es fácil y creo que se ha logrado como esa unión entre todas, y ya, hagamos esto,
todo en pro de seguir creciendo, a pesar de las falencias económicas, porque realmente la falencia que tenemos es económica, porque tenemos a las personas idóneas, la gente que se ha cruzado en nuestro camino, por ejemplo, Gonzalo, un periodista que ha tenido una ardua carrera antes a este programa, hincha del fútbol y ahora hace 6 meses hincha del fútbol femenino, entonces todas las cosas pasan por ahí. Y hay que tener como esa visión de futuro, más que nada. Así que creo que tenemos que seguir nomás con esta misma idea y contagiar a otras personas, a otros profesionales que también intenten y busquen esta difusión que es tan importante para nosotras en este ámbito, porque en la televisión, que llegaríamos mucho más lejos, prácticamente no existimos. Existe solamente una jugadora. Así que a seguir nomás adelante. Hablando de eso, en las redes de Ataque Directo subimos una noticia porque se estaría evaluando la posibilidad que a partir de este año y ya de forma constante a partir del año 2021, el fútbol femenino llegaría a la televisión abierta. Y eso lo habría señalado en una comisión que hubo la semana pasada, en donde CDO cedería los derechos de transmisión del fútbol femenino para la televisión abierta. Ahora tendríamos que ver qué canal de televisión abierta, ya sea TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, sería, La Red. Sería maravilloso para todos. Sí. Maravilloso. Un crecimiento absoluto. Sería una tremenda... Sí, de todas maneras. Sería crecer, pero exponencialmente. Exacto, claro que sí. En lo que falla o los argumentos que nos da a lo mejor nuestra federación o la gente que está inserta en el fútbol... El argumento más potente es que nuestro fútbol no vende, que nuestro fútbol no va a generar lucas. Y si tú ya tienes este producto mostrándolo en televisión, van a empezar a llegar auspiciadores y todo va a empezar ahí a moverse. Así que es muy por otro lado, que se dé. No, yo creo que por otro lado el fútbol femenino lo que tiene a diferencia del masculino es que une a la familia, acerca de nuevo a la familia al estadio. Son partidos más familiares, es como el panorama de día domingo, de día sábado, entonces yo creo que no está como la violencia que de repente se puede dar como en el fútbol masculino que ha dejado de ir la familia, entonces yo creo que es muy importante que se empiece a dar por televisión y va a ser muy llamativo. Claro. Mira qué buen punto toca la Sofi, la familia, qué importante lo que señalas, porque de hecho... cuando ya comenzamos con Ataque Directo Fútbol Femenino, y en lo personal, cuando ya empecé a adentrarme en esto, y como dijo Carla, cosa que le agradezco bastante, yo antes era como, siempre lo he dicho, pucha, no sabía mucho del tema, como por ignorancia, porque me daba lo mismo, y cuando ya te empapas y empiezas a saber la realidad que ustedes han vivido, yo lo encuentro sumamente loable, lo luchadoras, lo guerreras, que son todas las mujeres... que juegan fútbol, que están detrás de esto, y sé que tarde o temprano la recompensa les va a llegar. Y creo que esto comenzó en 2018, cuando ya clasificaron el Mundial, ahora la instancia de llegar a unos Juegos Olímpicos, y todo en pos del fútbol femenino, que obviamente ustedes vean recompensado todo esto, y también, por ejemplo, Valentina, que tuvo su accidente, que ya vamos a hablar al respecto, tenga la seguridad de tener el resguardo respectivo, lo mismo que le pasó a la Chilita, a Karen, que también tuvo una lesión muy compleja, que salió en un medio de comunicación el año pasado hablando de aquello, pero paso a paso, como dice la profesora Paola y la profesora Carla, se van obteniendo las cosas. Vamos sí, con la rifa, muchachas. Es importante que seamos... Dale nomás, Sofía. Ah, no, que es importante que seamos agente activo igual dentro de todo, porque al final hay que ir generando cambios, hay que empezar a mover las redes para poder ir logrando cosas y tal vez nuestra generación no alcance a tener una rama profesional, pero a lo mejor las niñas de la sub-15 sí lo logren. Entonces es importante también ir aportando como jugadora para que pueda ir creciendo todo esto. ¿Cuántos años tienes tú? 23. ¿Cómo que nuestra generación te queda mucho camino por recorrer todavía? Sí, pero las niñas de la 15 la tienen un futuro más cercano. Yo me desplazo 3 años más, Sofi. 3 años más para obtener todo lo que necesitamos. Sí, yo también, más o menos. Más estoy menos, segura sí. De eso. En 3 años, ahí estaríamos en 3 años. Sí, totalmente.
Pero yo creo que con toda la situación... Sí, yo creo que con toda la situación, toda la situación que se está dando, han salido cosas y estamos sacando lecciones de aquello. Vamos a seguir con la rifa, pero antes tenemos que leer posteos porque la gente aquí ha escrito bastante en las redes sociales. Este es para la Sofi, que lo escribe la Liz y dice lo siguiente. Ah, que se me pegó aquí el computador. Ahora sí. La Sofi le da su toque de alegría a todo. Eres una persona bacán. Atentamente, la Liz. Acá nos escribe María Ponce, que manda saludos desde Club Vamos Niña, que también se han portado muy bien con el cuadro de Unión La Calera. Y aquí le voy a responder a Francisco Galleguillos. ¿Qué pasó con la B en definitiva? Lo vuelvo a reiterar. La primera B en este año no se va a jugar. Y tampoco se va a jugar la sub-15 y tampoco se va a jugar la sub-17. Y también le manda saludos acá a nuestra invitada de hoy, Valentina Romero, y deseándote una pronta recuperación. Muchachas, vamos con el sorteo ya y vamos con los guantes. ¿Les parece? Vamos con los guantes Wemul, okay. Y el juego de tazas. El juego de tazas del cuadro del Club Vamos Niña, ¿cierto? Sí, correcto. Cari Montesi también nos colaboró ahí, así que te mandamos un saludito ahí, Cari, que también está colaborando siempre con nosotras. Perfecto, así que vamos ahora. Siguiente. Vamos ahora con el juego de tazas. Vamos los guantes. Los guantes y el juego de tazas, ¿verdad? Sí. Perfecto. El número, lo indico enseguida, 126. Vamos a esperar que Camila me responda. Espera, doble tambores. Ahí faltó el efecto, pero no importa, son... Faltó el efecto. Cosas. Son detalles, son detalles. Son detalles, son detalles, pero... Para la próxima rifa lo tenemos. ¡No! No, ya con la primera, ya con la rifa que hicimos la chilita fue la de los efectos. ¡Ay, qué más! Que lo pasé bien. Sofi, en eso también tenés que reemplazarla. Métele ahí un sonidito. Y ahí la chalita ahí hacía lo que no me ganadora. Tenemos ganadora. Mi ritmo es para hacer una chela, no. Tenemos ganadora, que es Liz, la psicóloga del cuadro de Unión La Calera, es la ganadora de los guantes y también del juego de casa de Cari Montesi, ¿cierto? Bien, un saludito para Lizette, nuestra coach psicológica. Muy, muy bien. Lizette, otra vez que aporta bastante al equipo. Sí. Perfecto. Entonces ahí. Lado que uno de repente dice que es medio oculto. Claro que sí. Ahí me está colaborando. Sí. Ya, entonces es la ganadora de los guantes Wemul y los juegos de taza Cari Montesi, ¿verdad? Claro. Ganadora Lizette Arce, sí. Lizette Arce. Sí. Perfecto. Ahora. Nos quedaría entonces el horno microondas, las clases con la profesora Fernanda Opaso y la camiseta, ¿cierto? Nos queda la camiseta autografiada, las 5 clases y camiseta Food Shop. Nos quedan esos 3. El horno microondas se lo llevó Franco. Se lo llevó Franco, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Vamos entonces en estos momentos con la camiseta. Camiseta Food Shop. Y vamos con la camiseta Food Shop, que también es auspiciador de Ataque Directo, para que ya sepamos quién ganó esta camiseta. Eso es a elección, así que ahí vamos a elegir. Esperemos un poco que tengo que sacar el número acá, que fue el último ganador, el 126. En eso habíamos quedado. Ahí también agradecer a la gente de Food Shop que se la jugó para donarnos ese premio, así que un saludo también para ellos. Gracias. Perfecto, saludos a la gente de Food Shop. Ya, tenemos el número, el 67. 67. ¿Quién será el 67? Ahí, doble tambores. Ah, sí, doble tambores. Lo vamos a juntar nomás. No está muy lejos el bombo, hubiese traído el bombo y hubiese... No, ahí nos saturan los oídos. Vamos a esperar acá que nos responda nuestra capitana. Que es nuestra secretaria en este momento. Claro, que es la que está encargada de. Atenta ahí nuestra Vargas. Claro, ahí estamos esperando la respuesta. Recuerden utilizar el hashtag Semana Unión La Calera Femenino en nuestras redes sociales. María Ponce de Club Vamos Niñas se gana la camiseta María de elección. Eso. ¡Felicitaciones! Nada que decir. ¡Felicitaciones!
Aquí yo quiero decir lo siguiente respecto a María, y lo digo públicamente. La María fue una de las muchachas que más apoyó en las redes sociales, sobre todo lo que es historias, el sorteo como tal, la difusión, y también apoyaba también en colaborar con venta de números. Así que muy merecido, María, este premio. Ahí Carla se va a contactar contigo para que tú te coordines con el encargado de Foodshop y ahí te envíen tu camiseta a elección. Así que felicitaciones, María, muy pero muy merecido este premio, de todo corazón te lo señalo. Bueno, así que ahí aprovechando tus felicitaciones a María, yo quería mandar un saludo bastante especial para el Club Deportivo Vamos Niña de Ñuñoa, que también se ha hecho bastante presente en la difusión, que están ahí dándolo todo. Entonces, un saludo muy especial para ellas también. Perfecto. Perfecto. Ahí pone gracias. Ahí pone gracias la María, que está siguiendo la transmisión a través de la señal de Tu Zona X. Nos vamos con las clases. Las 5 clases. Perfecto. De Fernando Paso. Recordar que Fernando Paso es la PF del Club Aguará. Ella ahí también está aportando, trabajando con las chicas, los varones también. Así que un saludo para ella, que colaboró con su trabajo. Así que vamos a ver quién se va a ganar. La Fernando Paso es una tremenda profesional igual. Yo la conozco y sus clases van a estar muy, muy, muy buenas. Sí, de hecho, a Fernanda la vamos a entrevistar pronto, acá en Ataque Directo. Ya hicimos el compromiso. Vamos tiene con el... Tiene una trayectoria igual en fútbol muy buena. Sí, claro que sí. Vamos con el ganador o la ganadora del siguiente premio, que son las clases. Número 98. Así que ya, redoble tambores, que esperemos que nos diga la capitana quién es la o el ganador de este... de estas clases. El redoble de tambor ahí psicológico. Con todo. Sí. Claro. Estamos esperando. Ahí nos va a escribir. Estamos esperando que Camila nos avise quién es el o la ganadora o al agua. Hasta ahora, todos los números que han salido ganadores. Ahora sí. Mira. Sí. Otra también que nos apoyó bastante en esta rifa, Valeria Luca de Audax Italiano. Buena, genial. Felicitaciones, Vale. Así que Vale, te van a sacar trote antes de ya volver al torneo de transición. Total, doble jornada ahí aprovechando. Claro que sí. Vale Luca, que también... Ella hay que recordar, de hecho también sería una excelente invitada para el programa, porque ella refundó el Club Audax Italiano, ha sido capitana durante mucho tiempo, coordinadora, así que también tiene harto que contarnos. Así que un saludo también para la Vale. Ahí vamos a coordinar para julio con la Vale, para entrevistarla acá en el programa. Y ahora el último premio, camiseta autografiada por el cuadro de Unión La Calera. Vamos a ver. Mira, ¿pueden ver o no? Sí. Ahí está. Perfecto. Tenemos que conseguir las firmas, vamos a hacer ese proceso. Ahí está, nuevecita de paquete para que la gente ahí... Ahí vamos a firmar, vamos a firmar todos los del club. Todos. Muy bien. Todos somos caleros. Ahí lo bueno que puede ir con nombre, con dedicatoria. Claro. Sí, sí. 214, el número, 214. Así, redoble tambores, vamos a esperar que nos diga nuestra capitana quién es él o la ganadora de la camiseta autografiada por todo el staff de Unión La Calera en esta rifa en beneficio de Valentina Romero. Ahí estamos esperando que Camila nos responda y también vuelvo a reiterar las gracias a todos aquellos que estaban en sintonía. Y acá nos escribe nuevamente María Ponce, dice: de nada, siempre dispuesta a ayudar. Así que muchas gracias a María por el apoyo que nos ha brindado, no solamente para el club, sino que nuestro programa y el fútbol femenino como tal. Y también, por supuesto, nos pueden seguir las redes sociales de Ataque Directo. Tenemos posteo acá.
Nos escribe Eli González. Los abuelos de Elisa están viendo el programa. Felicitaciones a este gran programa. Muchas gracias. También estamos esperando que nos escriba la capitana. Oye, Gonzalo. No lo puedo creer. Dígame. Antes de que diga, quiero nombrar a la persona que nos hizo esta donación. Ya, esta donación, de hecho me llegó, fue uno de los primeros premios que me llegó. Ya, así que lo tengo hace bastante ratito guardado. Luis Felipe Enríquez fue el que donó esta camiseta. Luis Felipe trabaja para la Corporación Wanderers, él es hincha acérrimo también del fútbol en sí, y estuvo desde el principio conectado con nosotros. Dijo, ya, ¿en qué puedo ayudar? Y se las jugó con esta camiseta, un tremendo premio. Así que le mando un saludo, un abrazo para Luis Felipe, que también ahí está trabajando mucho para la corporación, ¿cierto? También tiene su fundación. Así que un abrazo para él, muchachos. Así que hay que agradecer, porque hay gente que suma, hay gente que apoya. Así que, ¿quién se lo donó, Gonzalito? Ya, redoble tambores, ahora sí, porque este es el premio mayor. Michael Buentucura, el profe de la sub-15 Unión Calera, es el ganador de la camiseta autografiada del cuadro de Unión Calera femenino. Bien, profe. Muy bien. Así que el profesor Michael es el ganador. Vamos a reiterar los ganadores de esta rifa en beneficio de Valentina Romero, jugadora de la categoría adulta Unión Calera. Franco Monasterio, ganador del horno microondas. Emilia, jugadora categoría sub-15 Santiago Morning, balón de fútbol. Lisette Arce, psicóloga del cuadro de Unión Calera. Guantes Huemul, juego de taza, gentileza Cari Montesi. María Ponce, del club Vamos Niña, camiseta Footshop, a elección. Valeria Luca, las clases con la profesora Fernando Paso, 5 clases de preparación física. Y el profesor Michael Buentucura, de la categoría sub-15, camiseta autografiada del cuadro de Unión La Calera femenino. Así que muchas felicidades a los ganadores. Ay. Y gracias a todos por apoyarnos en esta tremenda y cruzada por nuestra compañera Valentina Romero. Antes de pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directos salga por la señal de Tu Zona X, quería preguntarte, Valentina, ¿qué te motivó ya a establecerte acá en Chile y dedicarte a full al fútbol femenino? Bueno, yo creo que la motivación siempre ha sido la pasión. O sea, yo creo que, como escuché por ahí algún día, hay que vivir para jugar y jugar para vivir. Entonces, yo creo que la motivación siempre ha sido esa, la pasión por ese deporte, porque el fútbol no lo deja uno es quien deja el fútbol. Entonces, va a estar siempre mientras uno quiera. Así que la motivación ha sido esa. Y de quedarme acá en Chile, bueno, mi familia sobre todo, gracias a ellos es que yo estoy acá. Y eso ha sido como la razón de llegar acá a Chile. Y totalmente contenta, pues, de estar acá. Perfecto. Antes de pasar, ahora sí, nos escribe acá María Espinosa llorando. Yo quería ganarme la camiseta de Calera. Pero bueno, así es el juego. Así es el juego. Y también agradecerle, por supuesto, el apoyo que nos brinda a través de nuestro programa. Vamos con nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga de lunes a miércoles por la señal de Tu Zona X, partiendo por nuestros amigos de Ñuble Print. Lo vuelvo a reiterar, lo dije el día de ayer, le quiero dar las gracias a Eduardo. Hizo un trabajo maravilloso para el Día del Padre y mi viejo ya va a saber el regalito que le voy a brindar, y a mí me hizo un regalo maravilloso. Me regaló un llavero de Unión Calera Femenino y una tacita con los colores de Unión Calera Femenino, con el logo de la camiseta y la marca que la viste. Así que un trabajo maravilloso que ahí en lo personal lo voy a estar mostrando en las redes sociales. Y también
sigan ahí apoyando a los independientes, aquellos que hacen cositas para que ustedes puedan regalar a sus padres, sus amigos, amigas que gustan del fútbol, siguiendo sus redes sociales en Instagram, @nuleprint, y también contactándose al WhatsApp más 569-6692-7829. Y si ustedes van de parte de Ataque Directo, tendrán un 20% de descuento. Así que agradecemos el apoyo a nuestros amigos de Nuble Print. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco. Estilista Turco, más de 15 años de experiencia en nuestro país. Están haciendo corte de cabello no solamente a mujeres, sino que también a varones, pero su fuerte es el rubro femenino. Para más información, se pueden contactar al WhatsApp más 569-5765-8109 o los pueden seguir en su Instagram, @eduardo_cuafor. Y lo vuelvo a señalar, ya terminando todo esto, él va a venir a Santiago, vamos a tener una reunión con él en conjunto con la profesora Carla. Ahí le va a dar una manita de gato a todo el staff de Ataque Directo Fútbol Femenino. Y ahí ya vamos a ir comentando algunas cositas hasta que estén concretadas. Así que yo le quiero dar las gracias a la gente de Estilista Turco porque se la han jugado a full con el fútbol femenino y siempre están ahí consultando, sabiendo qué está pasando. Y ahí me han preguntado bastante sobre el cuadro de Unión Calera. Así que muy agradecido por el apoyo que le brindan a nuestras auditoras y también a nuestras jugadoras como tal. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corur, la mejor indumentaria deportiva del fútbol amateur, ya sea tercera división y también el fútbol femenino. También indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera, venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros. Lo puedes encontrar en Instagram, @deportescorur, o al WhatsApp más 569-99-27-9083. Así que yo creo que ya 2021 tendríamos modelo Corur, profe Carla. Nos escuchamos a la profe en estos momentos. Ahora sí me escuchan. ¿Ahora sí? Sí, ya 2021, si Dios quiere, para nuestra nueva temporada. Pero yo tuve un adelanto, así que se viene muy, muy linda la camiseta. Así que esperar que todo esto mejore. Y el 2021 con todo con Deportes Corur. Así es, así que muchas gracias a la gente de Indumentaria Deportiva Corur. Y también saludar a nuestros amigos de Aquantu, la mejor agua purificada de la región metropolitana. Despacho gratis por todo Santiago. Recargas de bidones por 3.000 pesos. 4 recargas en adelante, 2.500 pesos. Pueden hacer sus pedidos al Instagram, @aqua, con Q de queso, aqua.antu. Y hacer sus pedidos al WhatsApp, más 569-4555-6740. Y también para los amantes del café, ya que hace mucho frío en estos momentos y se viene el Día del Padre, y me imagino que hay muchos padres que gustan del café viendo un partido de fútbol, pueden visitar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Tienda online, amor eterno al café, somos unos coffee lovers. Y tú, tus pedidos los puedes hacer en nuestro Instagram, @bazar.cafetero, o a la página web www.bazarcafetero.com, o al WhatsApp más 569-7955-4102. Ahí, como estamos apreciando en pantalla, podemos regalarle a nuestros seres queridos gentileza de Bazar Cafetero, café de grano, también chocolates de cacao y algún cuadrito que está adornado con granos de café que puedes colocar en tu dormitorio o en tu oficina. Así que agradecer a la gente de Bazar Cafetero por el apoyo que brindan también a nuestro programa. También un colaborador de nuestro programa y también del cuadro de Unión La Calera son nuestros amigos de Planeta 7, la mejor tienda online de artículos deportivos. Para más información, la puedes visitar en www.planeta7.cl y en su Instagram, @planeta7-spa. Y por supuesto, darle las gracias a Manuel, que es el dueño de esta pyme muy importante para aquellos que nos gustan los deportes, que se la ha jugado mucho por el fútbol femenino, así que, y también por el fútbol amateur y las categorías menores. Así que le agradezco a nombre del cuadro de Unión Calera el apoyo que nos brinda a las muchachas y también a nuestro programa. También, y acá quiero agradecer nuevamente a Foodshop por el apoyo que nos brindaron en la rifa que realizamos a Valentina.
Así que para nuestra ganadora María Ponce, que nos está sintonizando, te puedes contactar, y también nuestros auditores, al Instagram @foodshop.scl y también en Facebook, que es foodshop.scl. Ahí estamos observando también las redes sociales, las camisetas que están sorteando, y por supuesto tú puedes elegir de los equipos que te gustan. Puede ser el Real Madrid, el Barcelona, la selección chilena, el PSG, donde está la Tiane Andler. Así que ahí donde ustedes quieran pueden elegir la camiseta a su gusto. Y también, por supuesto, queremos saludar para finalizar a nuestros amigos de Football Connect. Football Connect es una aplicación para tu dispositivo móvil en donde tú te puedes informar de lo que está aconteciendo dentro del fútbol nacional e internacional. Llegó hace poquito a Chile, gentileza de nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso, y también él es entrenador del cuadro de Club Atlético Central. Ahí se está informando lo que está haciendo algunos equipos como Real San Joaquín, también el cuadro de Atlético Central, y ya prontamente quieren apostar al fútbol femenino. Para más información, ahí pueden anotar en las aplicaciones de Android e iOS, Football Connect Chile, no Football Connect, porque eso está abarcando gran parte de Sudamérica, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, México, donde está su fuerte, y en este año entraron paulatinamente a Chile. Y en el Instagram lo puedes buscar como @footballconnect. Así que esos son los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Y queremos retomar la entrevista que le estamos realizando a nuestra querida Valentina Romero, porque ahí ya en la primera media hora nos estuvo contando parte de su experiencia en el fútbol femenino colombiano. Ya llegas a Chile, te insertas en Cerro Navia, donde participas en algunos clubes, también estuviste en la escuela de Unión Española, estuviste participando en algunos torneos, y el año 2018 tú decides jugar por Unión Calera. ¿Por qué eliges al cuadro cementero para realizar tu carrera y cuál es la experiencia que has sacado al respecto? Bueno, el por qué es porque era un sueño ya pactado desde que éramos Unión Española. Entonces era un objetivo así, una meta de siempre, desde que empezamos, era ser parte pues de el ámbito profesional. Entonces el porqué fue ese, el creer en el proyecto, creer siempre, y esa fue como la motivación que siempre tuvimos desde que éramos Unión Española, cumplirlo, y cumplirlo pues como equipo, el equipo que era Unión Española, seguir en el ámbito profesional, ya fuera con otro nombre o con el mismo, pero el mismo equipo. Entonces fue un sueño en realidad cumplido, el haberlo logrado como equipo. Perfecto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con tus compañeras y también con las profesoras Carla y la profesora Paola? Porque por lo que puedo desprender en las redes sociales de Tu Zona X y también de Ataque Directo, donde está la transmisión, se ve que eres una muchacha muy querida y muy valorada, y en las imágenes que estamos apreciando en estos momentos se refleja claramente eso. En realidad la experiencia con ellas era desde incluso antes de Unión Española, las conocí antes de eso, fuimos compañeras de equipo incluso, entonces que me hayan hecho la invitación para mí fue fundamental, muy importante. Yo quería crecer como futbolista acá en Chile, ese siempre fue como mi objetivo, y bueno, gracias a ellas logré entrar a pasar del fútbol de barrio ya a, digamos, a lo amateur con Unión Española, y luego ya profesionalizarlo con Unión La Calera. Entonces la verdad es que con ellas tengo un cariño totalmente aparte, o sea, es inmenso el cariño que les tengo a las dos. Creo que hemos pasado todo tipo de situaciones y momentos. Entonces, nada, agradecer a la vida de habernos cruzado en el camino. Ah, ya me puse cursi, nada. Pero sí, realmente. Dele, no, dele.
No, realmente es súper bonito conectar con personas así que te inciten a crecer. Y ellas lo hacen con cada persona que conocen. Entonces, eso es bien bonito. Cada quien lleva su proceso a su manera o lo hace a su forma. Ellas dos tienen dos formas distintas de manejar los procesos, de manejar las situaciones, pero siempre en pro de crecimiento. Entonces, eso la verdad es que se justifica mucho con lo que se ha logrado hasta ahora. Claramente, como toda persona o como todo proceso, tiene sus altos y bajos. Eso es indiscutible. Yo he pasado por altos y bajos en el equipo. Ha sido a veces incluso de amor y odio desde mi parte personal, o sea, conmigo misma incluso. Entonces, vivir todo eso con un equipo, como que el lazo lo hace más fuerte. Entonces, desde siempre el cariño y el amor hacia el equipo ha sido el mismo. Obviamente, a veces por situaciones de la vida las prioridades van cambiando. De repente uno a veces tiene que decidir entre lo uno y lo otro, lamentablemente, porque todavía no es profesional. Entonces eso genera igual también muchas bajas en el sentido de la entrega, porque uno quisiera entregar todo, incluso su tiempo, pero bueno, en la realidad no se puede, porque uno también ya cuando llega a la vida adulta ya son más responsabilidades y es diferente, se toma distinto a cuando uno es más pequeña y no tiene que pensar en tantas cosas. Pero bueno, aquí viviendo los procesos, obviamente quiero seguir en el fútbol, ojalá cumplir cada objetivo que se nos venga, y bueno, antes que nada pues recuperarme de una buena forma para seguir adelante. Totalmente. Bueno, Romero, como ella también lo comenta, estuvo del principio de esta historia, digámoslo así, cuando esto solamente eran ideas, expectativas, y cuando la vimos con Profe Pau, dijimos de inmediato, ella tiene que estar en nuestro equipo, y de ahí empezó como el proceso, así que súper contenta de todo lo que se ha vivido, como ella dice, altos y bajos, pero creo que se ha ganado una experiencia tremenda. O sea, de la nada lograr los objetivos, ahora nos quedan en 3 años más, como yo lo dije, lograr un objetivo mayor, pero es bastante importante y reconocer eso, que como yo siempre lo digo, todas las personas se encuentran por algo, todas las cosas pasan por algo, y creo que Valentina llegó a nuestro equipo a aportar, como es ella, con su personalidad, a unir también al equipo, así que mandarle nomás energía en este momento, lo mejor complicado que ella está viviendo, que sé que lo va a superar y va a llegar aún más fuerte. Así que mandarle nomás todo el ánimo para que el proceso sea más llevadero, porque sabemos que también uno va alto y bajo con esto, porque es difícil estar en esa situación, pero contarle que siempre va a contar con nuestro apoyo. En la interna la Chilita me contó que ustedes dos eran muy cercanas. ¿Cómo es su amistad, mi estimada Sofi, con Valentina? Valentina la conozco hace tiempo, la conocí por otra persona, pero después de un partido que hubo un amistoso con Calera, que Valentina no estuvo, me mandó una foto. Me mandó una foto. Me pidió la foto del partido al que yo no fui. Sí, era la persona que conocía en ese entonces de Calera, y bueno, cuando me mandó la foto, al tiro me empezó a molestar, y ahí ya estaba la confianza, o sea, me manda la foto la y al tiro molestó. La cautivé. Así que de ahí empezamos a formar una amistad, y la verdad que me siento muy afortunada de tener a la Romero en mi vida. Creo que es una persona muy linda de tener. Es una persona muy positiva, contagia en gran medida, y de ahí para adelante ya llevamos como 3 años de amistad, yo creo, algo así, y ya ha sido increíble, hemos pasado por muchas cosas, así que nada, una de las cosas bonitas de llegar a Calera fue estar con Romero, compartir cancha con Romero, porque yo la he visto jugar y es una persona muy aguerrida, y como es en su vida personal, que es muy aguerrida, muy apasionada,
muy positiva, como te decía. Bueno, también se ve reflejado en los comentarios que le hacen, en el apoyo que ha tenido. Así en la cancha, entonces, increíble. Y ahora que estoy jugando más en el medio, es mi compañera, mi dupla, así que nada, yo sé que se va a recuperar de buena forma, le está metiendo, pero con todo, así que esperarla el 2021 cuando volvamos a la cancha, volver a tenerla ahí al lado. Así que nada, pero increíble, increíble, ¿no? Pero es una amistad muy linda que tengo, una de mis amigas más cercanas. Y le brilla el ojo a las dos, bastante. Oye, Valentina, sí, me imagino. Oye, Valentina, ya poniendo en serio, porque ya nos queda poquito tiempo y hay gente que estaba consultando. ¿Qué fue lo que realmente te pasó? Bueno, lo que pasa es que yo tengo una moto, entonces salí en mi moto como habitualmente. Y como sabemos, bueno, hay muchas calles que no tienen semáforos debido al estallido social. Entonces hubo en un cruce donde yo llevaba la vía, yo era quien llevaba la preferencia, y bueno, crucé, gracias a Dios no iba rápido, entonces crucé, y hubo una camioneta que no respetó pues el cruce, no respetó el pare por el costado izquierdo, se pasó y nunca me vio en la moto. Igual era una hora muy temprano en la mañana. Entonces estaba recién aclarando, así que la camioneta no me vio y me atropelló por el costado izquierdo. Entonces, bueno, mi pierna izquierda fue la que recibió todo el impacto. Y ahí ahora, ¿cómo has estado con los tratamientos y también cómo ha sido el apoyo? Porque me imagino que, bueno, las profesoras, a mí no me quepa duda, se han portado un 7 contigo, tus compañeras, el equipo. Bueno, a mí también cuando me contaron al pie del cañón también, pero con respecto a ANJU, ¿has sabido algo al respecto? ¿Han brindado algún apoyo para cubrir esta situación? ¿O no tiene nada que ver? O sea, aunque no tiene nada que ver en el sentido de que igual fue algo totalmente independiente, ellas de todas maneras han estado muy, muy pendientes, se comunicaron conmigo a ofrecerme lo que yo necesitara. De todas maneras, por términos de pandemia, pues tampoco es como que haya mucho que hacer. Entonces ellas igual ayudaron en difundir el tema de las rifas. También, bueno, ahí dijeron que en el momento pues en que pase un poco la pandemia ya se van a hacer un poco más presentes, digamos, físicamente, porque lo han estado súper pendientes, al igual que muchas personas más. También a propósito, aprovechar para saludar y agradecer también al Club Deportivo Maléficas, porque ellas tuvieron primero la iniciativa pues, de realizar una rifa, ni siquiera sin mi consentimiento, y tuvieron la iniciativa y lo hicieron de una forma increíble. Entonces también agradecer a ellas y agradecer a todas las personas que han estado preocupadas, preguntando, aportando, apoyando, no solo a mí, sino a todas las personas necesitadas. Perfecto, muchachas, prácticamente se nos agotó el tiempo, se nos hizo muy corto este capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino, y es que agradecerle hablo mucho, a Tren. No. Mira, yo te voy a contar una incidencia. Camila Vargas habló más que tú. Ah, ya. Y ese día estuve yo solo. No, fue un fascinante, conocí muchas historias, no solamente de su vida privada en el aspecto futbolístico, sino que también ahí me di cuenta por qué la eligieron como capitana. Pero nada que decir, una entrevista increíble, se hizo muy corta. Y también agradecer a todos aquellos que estuvieron en la sintonía, en los posteos, a través de la señal de Tu Zona X. Y también quiero aprovechar de darle las gracias a la Sofi que estuvo con nosotros. Ya esperamos prontamente tenerte acá como entrevistada y no como panelista, obviamente usted es de la casa, porque esto es de Unión Calera, y desearte mucho éxito. Espero que tu familia también se encuentre bien, y usted sabe que acá los profesores, quien te habla, cuentas con todo nuestro apoyo. Muchas gracias, quiero agradecerle por la invitación, por la gestión, a la Cami, a la Chela, que siempre están.
Así que nada, muy agradecida de estar acá compartiendo, me decía compartiendo con Romero, entrevistando ahí a Romero y nada, increíble con la profe Carla. Portando así de que muchas seria, gracias por el apoyo. Sí, claro, me cuesta, pero algo se hace y nada, cualquier cosa que necesiten voy a estar aportando. Así que, sí, ahí vamos a estar trabajando en la interna, así que no hay problema. Lamentablemente no pude jugar mucho por Calera, no pude hacer mi debut oficial, pero esperemos poder renovar el pase, el préstamo del otro año para poder volver a jugar con todo, porque es un proceso muy lindo el que estamos llevando, porque a pesar de que dejamos de vernos en cancha, no nos hemos distanciado, así que nada, está un grupo muy lindo y un proceso que continúa, así que espero volver a el otro año con de nuevo a préstamo o con el pase para volver a para poder debutar oficialmente, porque claro, jugué, pero no oficial. Oye, podríamos hacer un programa especial ya cuando estemos nosotros full trabajando con el equipo. Un especial, las firmas de las jugadoras para la temporada 2021. Una especie de noche cementera. Sí, totalmente. De hecho, chiquillas, les voy a contar acá una incidencia. Bueno, teníamos hartas cosas ya armadas. La pandemia nos derrumbó algunos planes, pero también estábamos organizando eso. Que iba a ser la mañana cementera. Sí. De hecho, Ivana, ¿te acuerdas, Sofía? ¿Te acuerdas? Sí, de hecho, estábamos hablando con jugadores, estábamos hablando con artistas, haciendo una organización bien bonita para presentar a nuestro refuerzo, que en este caso era Sofía Pavés. No pudimos, pero lo vamos a hacer. Así que, tranquilidad. Así que, bueno, no quepa duda. De hecho, acá en Ataque Directo hay muchas chicas que siguen el programa y que son artistas y que les gusta lo que estamos haciendo, cosa que agradezco de todo corazón. Y también me han escrito y me dicen, pucha, Gonza, para lo que necesitís para el club, avísame. Así que yo lo veo muy probable que podamos hacer algo el próximo año de esa índole. Así que ahí hay que darle con todo, como dice el dicho. Sí. Hay que inaugurar claro que bien sí. El año para que empecemos con el pie derecho. Sí, claro que sí. Valentina, querida, un placer tenerte acá. Esperamos que pronto te mejores. Eres una tremenda guerrera. Eso se ve reflejado en el cariño que te brindan tus compañeras, tus profesoras. Y cuenta con nosotros para lo que tú quieras. Y a seguir dándole nomás, pues. Y, claro y que sé que sí. Va a cumplir su sueño. Claro que sí. Para atrás ni para agarrar impulso. ¿Te gustaría jugar por la selección colombiana algún día? Claro, es un sueño, yo creo, para todas las futbolistas, llegar a representar el país. ¿Ya has tenido contacto con la federación de tu país? No, con ellos no, tengo contacto con ciertas jugadoras nada más, pero con la federación en sí no. Perfecto, porque así también podemos mostrar material, te hemos visto jugar en una guerrera en la cancha, eso no nos quepa duda, y obviamente el futbolista colombiano es así, es como pausado, intenso, obviamente representando las cualidades que tiene el país en sí, aunque ahora son más ágiles, a diferencia de una Colombia sí. Que nosotros veíamos en los años 80, 90, que era más pausado, más calmo, ahora no, son más intensos para jugar. Sí, voy a tener que irme para Colombia un par de meses a agarrar esa habilidad. Robert, una jugada no, que te va con todo. La profe te saca en el trote en eso, así que dalo por hecho. Claro que sí. Dalo por hecho. Carlita Ravera, amiga mía, un placer como siempre. Bueno, ahí vamos a seguir trabajando en la interna, que ya hablando respecto a Unión Calera. Próxima semana... Le quiero hacer un adelanto. Estamos ahí negociando para entrevistar a una referente de la selección boliviana femenina. Y el martes de la próxima semana vamos a entrevistar a la entrenadora y ayudante técnico del cuadro de Rosario Central. Eso ya está 100% confirmado, pero lo del lunes estamos viéndolo y va viento en popa. Buenísimo. Sí, buenísimas invitadas para la próxima semana. Y como lo hemos hecho, abriendo también las fronteras, conociendo las otras realidades, cómo va superándose en este caso el fútbol boliviano, cómo está viviendo el fútbol argentino esta situación, que también han crecido bastante.
este último tiempo, así que a sintonizarnos, muchachas, a difundir también nuestra radio, nosotras como Unión Calera, para que sigamos creciendo. Así que, bien, y agradecida de este espacio nuevamente. Saludo a las chicas, a la Sofi que hoy día nos apoyó. Gran valor la Sofi y a Romerito, como le dije anteriormente. Un gran saludo, un abrazo. Va a salir todo bien, así que cualquier cosita cuente con nosotros. Claro que sí, gracias a ustedes, gracias al programa también por difundir y por apoyar. Sí, claro que sí. Próximo mes, la semana de Unión Calera, la semana de Unión Calera va a ser la primera semana de julio. ¿Ya? Eso lo quiero notificar de antemano, ahí lo conversamos con la profesora y lo dijeron así porque el día lunes estoy de cumpleaños, el día lunes 6, y me es el regalito que me querían hacer que la semana de Unión Calera lo hiciéramos esa semana, así que eso lo vamos a hacer sí o sí. Sofi, te quiero comprometer, lo digo acá de antemano, ¿te parece para el día martes 7 de julio? Para tú vas a ser la entrevistada en este caso. Vamos a conocer tu carrera, vamos a conocer más detalles sobre ti. ¿Te parece? Bueno, ahí estaríamos el martes 7 de julio, comprometida delante de todo el mundo. Y nada, de verdad, muchas gracias. Cuente conmigo para lo que sea. Y bueno, a Romero, mucha fuerza. Que tus ganas de tirar para adelante y tu voluntad no sean como tu balón. Esa es una tarea interna que tenemos ahí, así que nada más. Así es. Agradecer a todos por la tremenda sintonía. Agradecer a nuestros auspiciadores Newle Print, Estilista Turco, Indumentaria Deportiva Core, Uraqua Antu, Pasar Cafetero, Planeta 7, Food Shop, Football Connect, por hacer posible este programa. A DJ Fakir, que cada día nos acompaña con toda la puesta en escena para que salgamos con toda la calidad posible para todos ustedes. Agradecer a todo el staff de Unión Calera que estuvo pendiente de la transmisión y también a todos los amantes de fútbol femenino. Mañana, 19 horas, ataque directo, tercera división. Tenemos de invitado nada más y nada menos que a Pablo Galdames, entrenador del cuadro de Municipal Lampa. Pablo Galdames, que hizo historia en el fútbol chileno, jugó en Unión Española, en la mítica Universidad de Chile, entre los años 1994, 95, 96, cuando ahí Universidad de Chile estaba en pleno apogeo tras 25 años sin tener un título. Y también jugó en el cuadro del Cruz Azul mexicano, que fue subcampeón Copa Libertadores de América año 2001. Era un tremendo jugadorazo, pero las lesiones le jugaron en contra y no pudo despegar más allá, pero ahora está haciendo sus armas como entrenador para el cuadro de Municipal Lampa. Así que un invitado de lujo. Así que no se pueden perder el programa mañana. Vamos a estar regalando anuarios de la tercera división. También ahí vamos a estar informando en las redes sociales. Un placer. Nos encontramos la próxima semana. Y recuerden que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau, chau. Buenísimo. Muchas gracias. Chau, chau. Buenas noches.